grandes son los retos y dificultades actuales, mayor es la obra de la revolución. Por eso tenemos que defender y llevar adelante esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Por insuficiente capacidad, falta de preparación o simplemente por haberse cansado, no estén a la altura que exige el momento, deben ceder su puesto a otro compañero o compañera dispuesto a asumir la tarea. La historia nos ha enseñado con creces a dónde conducen la resignación y el derrotismo. No nos limitemos a resistir. Vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre, combatiendo. En esta fecha de tantos significados, puedo afirmar que nuestro mayor orgullo y satisfacción es haber estado junto a Fidel en cada momento de alegría, indignación o tristeza. A no perder la serenidad de la confianza en el triunfo, por insalvables que parezcan los obstáculos, a aprender y sacar fuerza de cada revés, hasta transformarlo en victoria. Desde la heroica Santiago de Cuba, ratificamos que nos mantenemos con el pie en el estribo y listo para la carga al machete, junto al pueblo y como un combatiente más contra el enemigo y nuestros propios errores, seguros de que siempre retumbará en esta tierra el grito más vivo: ¡Viva Cuba Libre! A pesar del otoño, creceremos, creceremos.